Francisco Miguel López, el padre de una familia de Burjassot, asegura que la Conselleria de Benestar Social porta anys perseguint i assetjant a la seva família. Des del passat 7 de novembre, Assumptes Socials li ha retirat la custòdia dels seus tres fills. Ell és Francisco Miguel López Gallardo, un pare de família que amb el suport de l'Associació Valenciana contra l'Assetjament Escolar denuncien que la Conselleria de Benestar Social ha segrestat els seus tres fills. El dia 7 de novembre, ni corto ni perezoso, sin ninguna orden judicial, sin ninguna orden fiscal, sin nada, simplemente por vía administrativa, y yo diría con alevosía, traición y solo falta nocturnidad porque se hizo de día, pues cogieron a los dos niños, al mayor y al pequeño del colegio, se lo llevaron. Y el mediano, Alex, que estaba en el hospital, se lo llevan estando convaleciente de una enfermedad gravísima. Yo, a día de hoy, mis hijos no sé si están vivos o están muertos, porque no sé nada de ellos. Dos dels menors, de 9 i 10 anys, pateixen respectivament epilèpsia i el síndrome d'Struger-Weber, algo que dificulta la convivència a la llar familiar i en l'escola. Tot apunta a que una forta discussió entre els dos i la reacció de son pare, Francisco, és el que ha fet que intervinguen Assumptes Socials. El niño mayor, cuando fue al colegio, fue enfadado, cabreado, se lo dijo al director lo que pasa con los niños, y el director, pues temiéndose lo peor, llamó a Assumptes Socials, y eso fue ya el desencadenante para que de alguna manera tacharan al padre de maltratador, cuando a mí me consta, yo lo conozco hace ya 2 años y medio, i d'això no hi ha nada. Tot i això, fons de conselleria asseguren que cal ser cautelosos perquè hi ha indicis de violència familiar.